Bienvenidos a otro programa de Católicos con mensaje. Muchísimas gracias por acompañarnos en WTN. Y um, en esta ocasión tenemos con nosotros a Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz es probablemente muy conocido de muchos de los, de los televidentes que estén en España. Él quizá lo que no se sabe tanto es que es ingeniero industrial. Yo hubiera pensado que era un hombre de letras, pero no, el otro día también en Barcelona cuando teníamos una presentación. Digo, no, no, yo no soy de letras. Él es inspector de trabajo, lleva 40 años en la vida pública, fue gobernador civil de Asturias y de Barcelona, fue presidente del Partido Popular, un partido político en España, eh, en Cataluña, fue diputado y senador, secretario de Estado varias veces, vicepresidente del Congreso y probablemente, por lo que más se le recuerda, es porque fue ministro, ministro del Interior. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, encantado y muy honrado de la invitación. De verdad, José Carlos, muchas gracias. Eh, Jorge, ¿eres católico? Soy católico, sí. Por la gracia por de Dios, tanto, como y, por, y por tanto pecador, ¿eh? sí. Pero soy católico, soy católico efectivamente por la gracia de Dios. Y confío en poder decir, invitar eh, a Santa Teresa cuando al morir eh, parece ser que dijo aquello de muero hijo de la iglesia, pues muero hijo de la iglesia. ¿Y he sido siempre católico? He sido siempre católico en la medida en que he nacido en el seno de una familia católica, eh, absolutamente, ¿eh? Y, y además, pues en fin, en una España que era la, la, en fin, la, la España de Franco, por tanto, que era confesionalmente católica, ahora bien, yo distingo en mi vida dos etapas, una, bueno, hasta los 18 años, pues yo pues era, eh, nada, eh, muy, muy católico y, y de ir de monaguillo a, a las misas, la, cerca de casa en Barcelona, en Santa Gema eh, eh, y demás. <coughs> eh, y luego, ya a partir de los 18, 20 años, <coughs> perdón, pues ya más un católico sociológico cultural, ¿me explico? Mm. ¿Eh? O sea, creía en Dios, ¿eh? creía en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, pero en fin, no vivía esa fe, no la vivía esa fe. ¿no? Y de tal manera que yo tengo conciencia de haber vivido, sin duda, un proceso de conversión desde un católico, pues que creo que está muy extendido hoy en día, todavía. Por lo menos en España. Mm. Digo todavía, pero no. Católico, catolicismo sociológico, cultural, ¿sí? a un catolicismo en el que intento vivir en coherencia con la fe. Desde mi conversión. El año pasado hizo 25 años de mi conversión. Cuéntame de tu conversión. Bueno, eh, es, es curioso. A mí me. Mi conversión no fue Paulina, ¿eh? o sea, caída del caballo como Saulo de Tarso, camino de, de Damasco, ¿no? Eh, sino que fue, como a mí me gusta decir, que fue el, el modelo, digo, agustiniano, ¿no? Tal como él lo describe en su obra Las Confesiones, San Agustín, ¿no? Y por lo tanto fue, eh, porque yo, bueno, durante el proceso de mi conversión, el comienzo, yo lo identifico, lo tengo claro, nada más y nada menos que en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Buen sitio para convertirse. Por eso en digo que yo no estaba allí de turismo. Yo estaba allí, era enero del año 91, y yo estaba allí porque resulta que la Embajada de Estados Unidos en Madrid, pues hay, había y creo que hay todavía no un, un programa que, que realiza los Estados Unidos de líderes de futuro, ¿eh? Yo no tenía ni idea. Líderes de Futuro, por lo visto, pues es, bueno, es poder establecer relaciones con, en los países con los que ellos tienen una particular relación y tal, ¿no? Eh, con políticos, eh, eh, también personas del mundo de la información, de la empresa y tal, con eh, que tuvieran un máximo de 40 años. El programa se llamaba Líderes de Futuro, solo sube después, ¿no? Total, que resulta que a mí, digamos, y para España, pues concedían al parecer 50 becas al año. Y bueno, pues resulta que había yo había sido elegido dentro de la cuota, digamos, entre comillas, de políticos. ¿no? Me lo había comunicado la Embajada de Estados Unidos en Madrid y tal, pero yo como había, había ibas a Estados Unidos pues entre tres semanas y un mes de estancia en Estados Unidos, querían que conocieras pues, la costa este, la costa oeste, la América Profunda, en fin, tal, ¿no? Y además tú eh, establecías las prioridades que tenías, ¿no? Y entonces te organizaban un programa muy completo, te acompañaba siempre, como digo yo, me gusta decir, un espía de la CIA, es el que te hacía de, de intérprete en su caso, los encuentros que tenías en los diversos lugares, te programaba, te concretaba los billetes de avión, claro, te movías por todo Estados mm. Unidos y por y los hoteles, etcétera y tal, ¿no? Bueno, entonces yo eh, resulta que iba dilatando poderlo hacer porque estaba muy liado con mi actividad política y demás. Y recuerdo perfectamente como ya en el año 90, como ya en el año 91, yo iba a cumplir, como cumplí 41 años, por favor, que tal, que no pues no podrá serlo tal tal, bueno, total que en, la, en enero del 91, pues, ya me organicé y me fui todo el mes de enero a, a Estados Unidos, ¿no? Y entre, entre lugar y lugar, pues, el, el fin de semana procuraban que tuvieras eh, la posibilidad de un lugar para hacer turismo el fin de semana y tal, ¿no? Y yo, como fui de, primero fui de Nueva York, perdón, de Washington, D.C., ¿no?, a, a Sacramento, California, ¿no?, eh, y de ahí luego iba a Denver Colorado y, y Tucson en, en, en Arizona no eh, pues cogía el Gran Cañón del Colorado no y entonces pues el Gran Cañón del Colorado y la noche hice noche allí en, en eh, Las Vegas no y me acuerdo muy bien me acuerdo muy bien y allí empezó a singular mi en fin y conversión en mí siempre hacen eco lo de San Pablo, ¿no? de donde abundó el pecado, en Las Vegas sobre en mí, sobreabundó la gracia. Y Ahí comenzó mi proceso de conversión, que duró siete años. Recuerdo muy bien que el año anterior a ya rendirme ya tenía claro lo que había sido muy providencial. Y al año 97, la víspera de mi conversión, que resultó ser que yo no lo sabía, era el segundo domingo de Pascua, o sea, el domingo de la Divina de Misericordia yo era un auténtico hijo pródigo, ¿eh? Pero yo no lo sabía entonces, ¿no? Pues ese día, temblando y ya resignado a que era, en fin, eh, Dios me había dejado a mí muy patente lo que él quería de mí, pues que a mí no me apetecía, ¿eh? Y él quería que yo me incorporara a la obra, como supernumerario, ¿eh? Y debo de reconocer que a mí no me apetecía, honradamente, ¿eh? Pero ya, pues en fin, eh, ese día tuve que decir... Y gracias a Dios, gracias a Dios, eh, hice lo que Dios quería que hiciera. ¿no? Y, y aquí estoy. ¿no? Han pasado ya, como digo, fue el 19 de abril, segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Yo soy muy providencialista. ¿eh? Y la verdad es que cuando he hecho la mirada atrás, eh, a mí me gusta evocar a San Agustín, que las confesiones va comentando, ah, señor, y eras tú, yo que creía que... Ah, igual", ¿eh? salvando las distancias, obviamente, ¿no? Sí. Pero quiere decir como referencia, ¿no? Eh, y, y yo, señor, que yo creía que esto era casualidad, que esto era suerte, que esto era no sé qué, esto que sea, soy muy listo, ¿no? Y eras tú, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, desde entonces, pues yo estoy muy... Doy gracias a Dios de haber efectivamente, de haberme dado el don de la fe y de haberme dado la vocación al Opus Dei, ¿no? Así de claro. Yo se lo oculté a mi mujer, porque sabía que no le haría gracia a mi mujer. ¿Cómo se llama tu mujer, perdón? Asunción. Asunción. Y, y mira cómo actúa Dios. ¿eh? Esto fue el 19 de abril del año 98, por eso digo, el año pasado, 23 años, 25 años, año 23, ¿no? Y en diciembre era mi mujer la que pidió la incorporación a Opus D. Y es muy feliz. Así hace Dios las cosas, ¿no? ¿Eh? Y bueno, pues la verdad es que, me, la verdad es que el Señor, eh, yo digo también muy presente aquello de que al que más se le dio, más se le exigirá ¿no? Y a mí me ha dado mucho, eh? o sea que me ha dado muchos, demasiados favores, demasiadas. He tenido el honor y la gracia de estar con San Juan Pablo II, misa privada con la familia en Castel Gandolfo, luego en el Vaticano, eh, con Benito XVI, eh, bueno, quiero decir que, que la verdad es que son muchas, muchas gracias y bueno, pues el examen, claro, además, en fin, además el, el que más se le dio más se le exigirá. El señor pues ser misericordioso, pero justo, ¿verdad? ¿eh? Nosotros decimos en WTN, o, o alguien lo ha dicho y, y yo me hago eco, de que San Juan Pablo II era el apóstol de la esperanza y la madre angélica la de la providencia. Yo soy también enormemente providencialista, no hay ¿Sí? nada que pase, ¿Hombre? no hay nada que pase. Eh que, que, sea que sea por casualidad. Cualidad, y da, no, no, no. Absolutamente, exactamente como tú has dicho, como San Agustín. Luego miras hacia atrás y dices, anda, esto me estábamos ah, pues No lo habíamos hablado, tú sabes que no lo no, habíamos no. hablado. Y, y de hecho, yo estoy escribiendo desde julio pasado, me pidió buen amigo el presidente de La Razón, conocedor de cómo nos somos amigos, nos conoce, y que a mí yo soy aficionado ¿no? a, la, a la teología de la historia. ¿no? ¿Por qué no escribía? Y cada dos sábados escribo en La Razón dos páginas sobre teología de la historia. Y subtitulo con una frase que sin duda conocerás, ¿no? que pronunció San Juan Pablo II, con ocasión, cuando se recuperó luego sus heridas en el Policlínico de Gemelli, coincidió el atentado que sufrió a manos del turco Aliaká con la fiesta de la Virgen de Fátima, 13 de mayo del año 81. Y un año después, el 13 de mayo 82, cuando él ya ha recuperado... Fue a la Coba de Iría a darle gracias a la Virgen por haberle salvado la vida. Recordarás aquello de una mano disparó el arma y otra mano materna guió la bala. ¿eh? ¿eh? Y dijo: Tenía que producirse el atentado contra el Papa. Humildemente hablaba en, en tercera tercero, persona, sí. pero lo tiene escrito. Luego en el libro A Cuatro Manos con Vittorio Mesori está escrito también dicho por él: ¿no? Tenía que producirse el atentado contra el Papa, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, eh, para que. La Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de la Virgen en Fátima. Puntos suspensivos. Porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Y mm. esta frase la subtitulo todos estos capítulos. Va por el, perdón, por el 14, creo, ¿no? Teología de la Historia y su historia, ¿sí? En los designios de la providencia no hay meras coincidencias. San Juan Pablo II, 13 de mayo del 81. ¿no? Mm. Y, y, y sin duda, pues. Eh, y entonces si yo me doy cuenta, digo, bueno, ¿eh? no, hay, pues, no hay meras coincidencias. No, no hay y que tú estés aquí, no hay conciencia. Fíjate, una de las cosas que has dicho, también lo decía la Madre Angélica, y, y no me apetecía mucho, y no me apetecía. Y esto que me proponía la providencia, y es algo casi como, una, no una constante, porque gracias a Dios no es siempre así, pero en muchas ocasiones lo que nos propone la providencia es algo que nos apetece. Si quieres que te diga verdad, y esto es una confesión que probablemente no he hecho hasta ahora, a mí no me apetecía mucho presidir el WTN. <laughs> Entiendo, ¿eh? es mucha responsabilidad. <laughs> Pero a la Madre Angélica, y esto es algo que el consejero delegado de WTN, que la conoció, él me, me contó esta anécdota. Y es, dice, la Madre Angélica una vez, diciendo, un poco quejándose ante nuestro Señor, porque tenía una familiaridad como Santa Teresa, que también se quejaba, Oye, vaya amigo, me estás hecho y tal. Y le decía a la Madre Angélica a nuestro Señor, le decía, bueno, ¿y por qué me has elegido a mí? Recuerda que... La Madre Angélica, cuando funda WTN, tiene casi 60 años, está en una silla de ruedas, está en Alabama, donde no hay casi católicos, y es una monja de clausura. Y nuestro Señor. En... No parecía, perdón, humanamente hablando, no parecía el retrato robot. No, ¿verdad? Eso, es lo que yo, eso es lo que decía. Bueno, ¿por qué yo? No hay gente más, más preparada. Y nuestro Señor le contestó en, en oración: No te equivoques, Angélica, no fuiste tú a la primera que se lo, se lo propuse, tú fuiste la primera que dijo que sí. Eh, lo que además es está muy bien porque es. Es una prueba de humildad, ¿sabes? Es decir, mira, Angélica, gracias. Y esto es además, y es lo que también veo yo en WTN. Si WTN sale adelante a pesar de que estoy yo en la, en la presidencia, eso significa naturalmente que el que está detrás es nuestro Señor, porque humanamente hablando no tiene absolutamente ningún sentido, Jorge, que eso pase así. Pero vamos, eh, me alegra mucho que nos hayas contado esto, porque es verdad también que es providencial que que estés aquí. Eh, voy, siguiente, siguiente paso. Tú eres una persona que eres político, básicamente supongo que, que eres muchas, muchas cosas, pero te has dedicado a la política. ¿Cómo se conjuga? Y esto es una pregunta que, ¿sabes? Una persona que también dese, pensó dedicar a la política en algún momento, te lo está diciendo que nunca, yo vengo del mundo de la empresa, eh, ¿cómo, pero ¿cómo se conjuga ser político y católico? O ¿Se puede ser las dos cosas, de verdad? Bueno, tú, tú demuestras que sí, pero. Eh, eh, vamos a ver, eh, precisamente a, a no pocos jóvenes que me, que me consultan y me piden opinión, me conocen. Incluso yo he estado durante un cierto tiempo también en Barcelona, dando charlas con una cierta periodicidad a grupos de jóvenes universitarios, ahí en Barcelona y tal, ¿no? Y que algunos de ellos que sienten que tienen eh, vocación política y entonces. Como me conocen obviamente y tal, pues, eh, eh, si les podría aconsejar, opinar. Eh, yo, yo, yo siempre les digo ahora, ¿eh? yo, y desde mi experiencia, les digo, pensar que eh, ser católico y dedicarse a la política ¿eh? en estos momentos no estaría fácil. No estaría fácil. Si uno evidentemente quiere dar testimonio de su fe. ¿eh? No digo que sea imposible. Pero hay que aplicárselo de que el Señor le dijo a sus discípulos, digo lo que les digo, ¿eh? Eh, cuando les dijo, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Mm. ¿Eh? Ser sencillos como palomas, ¿eh? bueno, ser eh, astutos como serpientes. Y astutos como serpientes. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que, sí. que citara la, la astucia de la serpiente, ¿no? Mm. ¿Eh? Figura además del diablo, ¿no? ¿Eh? Digo, por tanto, mmm, aplicaros esa máxima dada nada menos que por Jesucristo a sus discípulos. ¿eh? Entonces, hoy en día, hoy en día eh, hacer compatible eh, la, con querer dar testimonio de la fe, con una política, una actividad pública, cuando Dios está siendo marginado absolutamente de la vida pública, no, no es fácil. Entonces, pero Dios no nos pide imposibles, no nos pide, y en ese caso... Se lo decía yo a ellos, ¿no? No pide milagros, los milagros los hace él. No pide milagros. Bueno, entonces si os da la vocación política, que es lo que tenéis que discernir en primer lugar, ¿eh? y además queréis ejercer la política desde vuestra condición de católicos, ¿eh? ser sencillos como palomas, pero ser astutos también, ¿eh? ser muy astutos, lógicamente como la serpiente, es decir, pero no como la serpiente para hacer el mal, sino en vuestro caso para hacer el bien. Entonces, ¿Eh? pues yo debo decir que, como yo he tenido. Pues, en fin, yo desde niño, nosotros éramos diez hermanos en mi familia, ¿no? y, y yo recuerdo que eh, con eh, mi padre, cuando los domingos, traía, bueno, los domingos traía los periódicos a casa y tal, mis hermanos se peleaban, éramos seis chicos, cuatro chicas, han fallecido cuatro hermanos míos, ¿eh? y más jóvenes que yo. Eh, pues se peleaban por los, por los periódicos deportivos y tal, ¿no? Y yo, sin embargo, iba a, la, a los periódicos de información general y en particular a la política. A mí me atraía la política, hablo de niño. Recuerdo que mi madre, mi madre, eh, Conchita, nacida al día de la Inmaculada Concepción, pues decía: Jorgito de Mayor será ministro. Esas cosas de las <laughs> sí. madres, ¿no? Esas cosas, de la, esas cosas de las madres, ¿no? pues yo he sentido la vocación política y tal. Yo hice la carrera, cuando acabé la carrera, hice dos oposiciones del Estado, ¿no? Inspección de Trabajo, ingeniero del Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. Y a, y a los jóvenes estos tal, les digo, oye, mira, eh, lo peor que se puede hacer es profesionalizarte como política, porque como político, porque eso es, eso es muy malo, muy malo. ¿eh? Sobre todo, pues cuando uno ya tiene una familia, pues entonces... O tenéis suficiente, o tenéis, en fin, empresas en la familia y tal, que en caso de que haya un parón, la política, o porque queréis eh, hacer el parón, o porque te lo impongan las circunstancias de la vida, y la vida política es muy compleja, ¿no? Eh, pues eh, tener una red de seguridad, ¿no? porque a lo mejor por vosotros no os importa, tenéis una familia, mm. tenéis un deber con la familia, ¿no? Y eh, entonces, eh, o tenéis mm, una red mm, empresarial, económica suficiente, y si no, hacer una oposición del Estado ¿eh? que os permita pues volver. ¿eh? volver y a mí eso me ha servido debo reconocer que la Providencia ha sido conmigo especialmente porque la verdad es que escasamente prácticamente solo al principio y muy transitoriamente tuve que volver a la red de seguridad de volver a mi destino que además según la ley pues estás en situación de ciencia especial reserva de plaza para mientras ejerces esa actividad pública de diputado de alto cargo y tal y volver a tu destino interior no pero es una red de seguridad que te permite actuar ya con un cierto margen de libertad ¿eh? uh -huh. ¿Eh? porque como he dicho que la política hoy en día con dios marginado de la vida pública eh, pues eh, dar testimonio de la fe pues, ¿no? pues luego con no ponerte en las listas ya está fuera, o sea, No sé si me explico. Es que, sí. claro, si es que. Porque pero... eso, eso es lo que te iba a preguntar. Porque, Jorge, eso está, es muy buen consejo para una persona que quiera dedicarse a la política decir, oye, ten, ten una salvaguarda para cuando, cuando vengan que Es a una salvaguarda la... profesional. Absolutamente. Ah. Pero, pero la pregunta es más cómo se conjugan los yeah. principios católicos. En una política de partidos, porque ya no es política, sino... ¿sabes? Una es una partidocracia. Partid Exacto. ¿Dónde es una partidocracia. Tú no mandas, entonces el partido ha decidido que... Voy a poner un ejemplo. Eh, pues no sé, que vamos a apoyar la ley de la eutanasia. Entonces, tú estás en contra de eso, pero tu partido ha decidido eso. Y, y tú has intentado imponer tus ideas, pero digamos has perdido en eso. ¿Cómo se conjuga? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué, qué puedes no, no, hacer? No, sí, sí. Es decir, el, el... yo he comenzado recordando que por algo se lo aconsejo a estos jóvenes ¿no? que me piden opinión, consejo, diciendo lo que les digo, porque es que lo creo así. Mm. Es decir, que el Señor provee, la providencia, el Señor provee, no, no, mirad que os envío como ovejas en, o corderos en medio de lobos. ¿eh? Mm. Oye, ovejas en medio de lobos y dice, bueno, pues los van a comer los lobos y no van a... Y, 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 y sin embargo, les envía a que den testimonio de él y que prediquen la buena nueva, el reino de Dios está aquí. ¿eh? Porque Dios, ¿qué les pide? Que sean astutos como la serpiente, astutos para hacer el bien, astucia para hacer el bien, no para hacer el mal, ¿eh? y sencillos. Eh, y Dios ya proveerá. Una cosa es, y, en fin, cuando digo astucia, quiere decir que, oye, no tienes que ocultar tu fe. ¿Eh? Pero, hombre, hay que saber también cómo tienes que dar testimonio de esa fe en cada momento y demás, ¿no? Y, bueno, y por otra parte, confiar también en que tu buen hacer, al final, hombre, oye, mmm, si tu partido no es un partido mmm, confesionalmente ateo, para entendernos, ¿no?, como hay otros, ¿no?, uh -huh. pues, hombre, se entiende que también, aunque solo fuera por interés, no por convicción, les interesa también, entre comillas, tener, pues, una cuota católica, creyente, porque ahí una parte del electorado, hombre, que es católico. ¿eh? Mm. O sea que... Pero, en todo caso, eh, la alternativa es que es inaceptable. Es decir, si los católicos no están en la vida pública, evidentemente, es que... Es, eh, por supuesto, la, la, las, leyes, las leyes y todo el ordenamiento positivo, pues, en fin, va a ser absoluta y radicalmente ajeno a Dios. ¿no? Mm -hmm. Y, por lo menos... Y si estás en minoría en tu partido, pero bueno, ya digo, si no es por interés, si no es por convicción, es por interés, el partido, bueno, es un partido de centro-derecha, ¿no? Y de derecha o centro-derecha, es un partido donde el votante católico está, por lo menos en España, está muy presente, ¿eh? está muy presente. También el votante católico, pues hay de todo, como es evidente, ¿no? Pero, eh, oiga, usted tiene que cuidar también esa parte de su rebaño, ¿eh? de sus votantes. ¿eh? Y ahora vamos al otro lado. Si eres votante uh -huh. y, uh, y... Ahí ya pues, eres más libre, el votante bueno, ya es más libre. Y eres votante y ves que ningún partido defiende la, la, el 100% de la doctrina social de la Iglesia o de la doctrina uh -huh. moral de la Iglesia. Eh, la, la solución es no votar es votar al menos malo, eh, que tiene alguna posibilidad de salir, o votar al que más se parece a lo que dice la, la, la doctrina social, que sabemos que no va a ganar las elecciones. Sin duda tú conoces lo que escribió Juan Pablo II, de la mano, de su mano derecha, permítaseme, entonces Cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? cuando aludió eh, los principios irrenunciables del católico en la vida pública estableció la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural la familia, defensa de la familia basada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer abierto a la vida en tercer lugar la defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales también aludió en ese documento eh, San Juan Pablo II ¿no? a la teoría del mal menor que hay ocasiones en las que efectivamente si el bien mayor no es posible, pues no, no ya el bien menor, sino por lo menos el mal menor. Uh -huh. ¿eh? Entonces hay que discernir, en mi opinión, hay que discernir en cada momento. ¿eh? Para ver si. Eh, yo, yo personalmente, eh, personalmente, pero en fin, es cada uno tiene, como es lógico, sus opiniones, ¿no? Hay que discernir la situación política del momento y qué tipo de elección. ¿sabes? Pero en todo caso. Si no se puede elegir el bien mayor, eh, o el bien menor o el mal menor, si es posible. Y si no, la abstención. Pero yo pienso que eh, el mal menor puede ser, puede ser una solución en circunstancias como las que tú planteas. ¿no? Pero hay que discernir, en mi opinión, en cada momento. No sé si me he explicado y te he sí. contestado. Pero la clave son esas tres cosas. ¿eh? Y fíjate cómo está ahora. Eso dijo San Juan Pablo II de la mano, permítaseme la expresión del canal Ratzinger. Benedicto XVI, ya no Ratzinger sino Benedicto XVI, habló, escribió del denominado Credo del Anticristo. La expresión no es mía, es de Benedicto XVI. Credo del Anticristo. Y el Credo del Anticristo, escrito por él y definido por él, siendo Papa Emérito, pues decía que era... Eh, el aborto reconocido como un derecho, la eutanasia, o sea, la antítesis desde de la defensa de la vida es la concepción, aborto, hasta la muerte natural, eutanasia. El matrimonio, basa, perdón, la familia basada en tal, la ideología de género. ¿eh? Y definió, escrito por él, eh, ese, esa trilogía que está en la, es la antítesis de lo que comentó siendo el Ratzinger con Juan Pablo II como el credo del anticristo, la definición suya. Y dijo, y dijo, en el, hace 100 años, escribía, hace 100 años, quien hubiera defendido que un hombre se casara, casarse con otro hombre, una mujer con otra mujer, hoy eso ya es casi obligatorio. ¿eh? Y entonces, cuando dice que es el credo del anticristo y que quienes se oponen a ese credo del anticristo, están expuestos, expresión de Benedicto, siendo papa emérito, están expuestos a la excomunión social y política. Mm. Y es cierto, estás expuesto a esa excomunión. Entonces, por eso digo que hay un margen en el que la providencia... La astucia, no digo la cobardía o la hipocresía, ¿eh? digo la astucia porque es lo que el Señor dice: la astucia. Sencillos como palomas y astucia como la serpiente. ¿no? Ahí Él dice que ese es el dogma de la corrección política, el credo del anticristo, y que quienes se oponen a Él, con analogía que el credo de Jesucristo y que no lo tal, pues la excomunión, pues de la excomunión aquí de la Iglesia, aquí social y política. Pues vamos a dejarlo ahora aquí. Volvemos en, en un par de minutos. No se vayan. Muchísimas gracias por acompañarnos en Católicos con Mensaje con Jorge Fernández Díaz. Volvemos en Católicos con Mensaje con Jorge Fernández Díaz, eh, político de toda la vida, aunque estábamos hablando antes en el descanso, que ya, es un, ya tienes, estás en otra etapa de tu vida. Pero hay una, una cosa que me gusta preguntar por una persona como yo, que ha vivido mucho tiempo fuera de España y que vuelvo a España ahora hace unos años y me encuentro en una España muy cambiada. ¿Qué es lo que ha pasado en España, Jorge? Pues te voy a dar con claridad mi opinión porque es lo que preguntas, que es una pregunta que tiene mucha profundidad y mucho sentido, si me lo permites. He tenido ocasión de reflexionarla yo. ¿eh? Yo creo que lo que ha pasado en España es que durante 40 años en España, bajo el pretexto de... Desfranquización y democratización de España, lo que ha habido es un proceso de descristianización. No sé si me explico. Y tengo para mí lo que yo tuve la gracia de escucharle directamente a Benedicto XVI, siendo papa emérito, en el Mater Ecclesiae, donde residía en los Jardines Vaticanos, ¿no? el miércoles 17 de junio de 2015. Yo había tenido el privilegio de, de estar con él en una audiencia oficial, en ese caso, que resultó ser la última antes de anunciar su renuncia. Es decir, él anunció su renuncia el Día de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero de 2013, y el miércoles anterior, pues, eh, porque yo estaba entonces en el Ministerio del Interior y nos había concedido para la Guardia Civil un año jubilar. Con ocasión del centenario del patronazgo de la Virgen del Pilar sobre el cuerpo de la Guardia Civil. Y al acabar el año jubilar, eh, que lo había, el patronato lo había establecido el rey Alfonso XIII, me acuerdo muy bien, el 8 de febrero de 1913. Pues el 6 de febrero de 2013 concedió una audiencia a la Guardia Civil, obviamente me tocó a mí pues, encabezarla. Este bueno, cuando al lunes siguiente anuncia su renuncia, eso me impresionó haber tenido la ocasión. De haber estado en la última y tal, ¿no? Yo le escribí una carta con un membrete oficial y todo, ¿no? Donde le decía, en fin, que sería para mí un honor y una gracia si tuviera la oportunidad, la gracia de, en fin, con mi mujer. ¿no? Ser recibidos por él para manifestarle nuestro cariño, nuestra devoción personal, nuestro afecto y agradecimiento y tal. Lo decía, el Papa emérito ya no tiene agenda pública y por lo tanto recibiré una contestación muy generosa, muy cariñosa con la bendición apostólica, pero ya que no, y lo entiendo, pero digo, el que no llora no mama. Exacto, sí. bueno, y en este caso, para mi sorpresa, recibí una carta muy cariñosa de parte de su mano derecha, que era Ganswein. Ganswein, ¿no? Y que además, eh, con mucho gusto, su entidad y tal, eh, y me ofrecía tres fechas para que yo eligiera una de las tres en la que me bien eh, eh, ¡Qué generosidad! Y yo elegí esa, porque yo venía de un Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea en Luxemburgo y tal. y entonces, pues, Mi mujer vino de Barcelona a Roma. Y, y bueno, y ese día, miércoles 17 de junio de 2015, estuvimos con él 55 minutos. Y estoy recordando sus visitas a España durante su pontificado el Encuentro Mundial de Familias en Valencia en julio de 2006, el año Jacobeo, pues que estuvo en Santiago en noviembre de 2010, en Barcelona consagrando la Basílica de la Sagrada Familia el 7 de noviembre de 2010, yo me acuerdo que estuve yo ahí en la Basílica de la Sagrada Familia en esa ceremonia, estaba llena la Basílica ¿no? y tal. ¿no? Curiosamente, coincidencias, el 7 de noviembre pero del año 82 fue el día que en el marco de la primera visita apostólica a Juan Pablo II, 1982, a España, ese día estuvo en Barcelona y en la Sagrada Familia, en la cripta de la Sagrada Familia, el Papa San Juan Pablo II. Pues ese mismo día, 7 de noviembre de 2010, consagró, dedicó la Basílica de la Sagrada Familia a Benito XVI. La JMJ de agosto de 2011 en Madrid, ¿no? La escena maravillosa que en el Cuatro Vientos, con la juventud allí. Eh, claro, estábamos muchos que no éramos tan jóvenes, entre ellos un servidor, ¿no? Y como cuando salió a custodia de Arfe con el Santísimo, parecía que los eh, Satanás y los suyos eh, andaban, con perdón, cabreados, ¿no? Porque empezó a caer. Pues, eh, y recuerdo que Benedicto XVI, un hombre con esa ponderación y con esa ternura también, ¿no? Eh, me acuerdo dijo: se tocaba la presencia de Dios, ¿no? Y me como yo. Después yo al hilo de eso le digo: Santidad, conoce muy bien España y quiere a España. Permítame que le ruegue que rece por España. Rece por España que nos hace mucha falta. Y sin solución de continuidad, Benito XVI dijo: El diablo quiere destruir España. En todo momento lo del diablo. El diablo quiere destruir España. Hombre, escucharse el resumenito deis pegado a él, blanco así y tal, sentado con él, mi mujer aquí yo. ¿eh? El diablo quiere destruir España. Callaba, renuaba. El diablo ataca más a los mejores. Por eso ataca a España y quiere destruir España. Silencio. Prosiguió. La evangelización de América por España. El papel de España durante la contrarreforma, la persecución religiosa de los años 30 del pasado siglo, cito literalmente: te voy a decir las armas con las que van a derrotar al diablo. Y por este orden dijo: la humildad, la preguera, la oración, la soferencia, el sufrimiento. Hizo una brevísima pausa y dijo, y la devoción a la Santísima Virgen. Tenga confianza. El diablo no destruirá España. Pensé que había terminado. Y dice, y como en el Evangelio del próximo domingo, en el momento oportuno, el Señor actuará. Tenga confianza. El diablo no destruirá España. Me acuerdo que nada más salir, lo primero, ¿cuál era el Evangelio del próximo domingo? Era el episodio del mar de Galilea, los discípulos que van con el Señor, el Señor que duerme, la popa, una gran tormenta, Señor, Señor, que perecemos, que perecemos, el Señor que se incorpora, que increpa los vientos y a las olas, se hace la calma. Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Hay un acta de esto. La Providencia quiso que hubiera un acta de estas, de estas palabras de Benedicto XVI. Hay un acta de ello. Sí, sí. Un diplomático español de la Curia, un vaticano, diplomático vaticano, buen amigo, actualmente enuncio su entidad ante la FAO y demás organismos multilaterales, fue jefe de la sección de lengua española de la Secretaría de Estado durante el pontificado de Benedicto, y nos acompañó a mi mujer y a mí. Aparte por protocolo, por tal, bueno, aparte de así, de la, mm. pues por si había algún problema de traducción. Papá habló en italiano y yo en español. Él sabe más español que yo italiano, pero debo decir que el Espíritu Santo actuó fenomenalmente, porque él no tuvo que actuar nada, porque tenías perfectísimamente. Cuando salimos, cuando salimos, 55 minutos, Habíamos quedado en ir a comer después los tres, él con mi mujer y conmigo, ¿no? Como así hicimos. ¿no? Estaba que estuviera yo impactado, normal que lo estaba. Pero estaba él también. ¿eh? A su Jorge! El Espíritu Santo ha profetizado por boca de Benedicto. El Espíritu Santo ha profetizado por boca de Benedicto. Y un día esto deberá conocerse. Por favor, antes de ir a mi despacho a comer, vamos a mi despacho. ¿Cómo se despacho? En la vía conciliación y allí, sentado él, a la derecha estaba mi mujer, a la yo, a su Jorge, tal, tal su puño y letra, dos folios que los tengo yo. Miércoles 17 de junio del año 2015. Eh, primero, hay que recordar que no solo Benedicto XVI, sino también por el Beato, que creo que era el Santo Bernardito de Hoyos. Eh, no, no, es Beato. Es Beato es Beato. Todo es Beato. Eh, nuestro Señor profetizó que España, reinaré, en España. reinaré en España. Y con y más veneración y, que en otras por muchas partes. Es y, decir, que no se, y esto es el sí. mensaje de confianza. Y es verdad que en un momento donde muchas personas están sufriendo, sufriendo interiormente por, por España, primero lo que tengo que hacerles, recomendarles lo que tú le decías, hay que rezar por España. Cuando tú le decías a, a Benedicto, decir, hay que rezar por España, hay que rezar por los bienes que uno quiere. Uno reza por la familia, reza por los hijos. Y reza naturalmente por España. Por lo tanto, la recomendación es, por favor, recen ustedes por España. Pero siempre hay confianza porque no solo a través de Benedicto XVI, que se profetizó, sino también sí, sí, no, claro, el claro. Benedicto de Hoyos. No, eh, el diablo no reinará en España. Yo estuve en la ceremonia de beatificación el 18 de abril de eh, 2010 en el Campo Grande en Valladolid. Eh, me acuerdo cómo fue hoy, ¿no? La beatificación del Beato Bernardo de Hoyos. Esa revelación del Sagrado Corazón de Jesús la tuvo el 14 de mayo de 1733, en lo que hoy es el Santuario Nacional de la Gran Promesa en Valladolid. ¿no? Y, y eso hay que ponerlo en relación con lo que había pedido Santa Margarita María de la Coque, que había pedido el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coque que trasladara al rey de Francia, que era Luis XIV, ¿eh? de que se consagrara su Sagrado Corazón, entre comillas, prometiendo bendecirle en sus empresas. ¿eh? Ese petición la hizo. Curiosamente, el 17 de junio de 1689, en Parelemonial, ¿eh? Y Luis XIV no hizo la consagración. Luis XV no hizo la consagración. Luis XVI no hizo la consagración. La hará después estando prisionero en el temple, pero ya era tarde. El 21 de septiembre de 1792, el 21 de enero siguiente fue guillotinado. Y luego su esposa, la reina María Antonieta, y también, como sabemos, su hermana, la. Margarita, ¿no? Que tiene abierto su causa de beatificación. Y curiosamente, curiosamente, cien años después, día por día, no hay meras coincidencias, José Carlos decíamos, el 17 de junio de 1789, se desencadena la Revolución Francesa en Francia y cae la monarquía y la Casa de Borbón reinante en Francia. Y le había dicho, eh, eso le había dicho. El Salvador Corazón de Jesús a Santa Margarita María loco en 1689. Fíjate, el año siguiente murió Santa Margarita María loco 1690. Diez años después, 1700, muere el último rey de la casa de Austria, Carlos II, sin descendencia, guerra de sucesión en España, y un nieto de Luis XIV, Felipe V, y con él a casa de Borbón, pasa a reinar en España. Y la, porque Dios, como sabes, siempre tiene un plan B. Los designios de providencia inescrutables para los humanos pero se cumplen respetando nuestra libertad. Oye, la Casa de Borbón reinando en España hará la consagración. Alfonso XIII, el día 30 de mayo, día de San Fernando, un rey santo. El día San Fernando, 30 de mayo de 1919, en el Cerro de los Ángeles, corazón de España. Consagra España al Sagrado Corazón de Jesús y de esto estamos viviendo. Mm. Pero la renta se acaba, ¿eh? <laughs> bueno, pues por eso vamos a rezar por España. Y um, uh, una de las cosas que, que uh, yo lo tengo muchísimo con ella, San José María. Y una de las cosas que. Una de las ideas que a mí me, me ha llegado mucho es la idea de la unidad de vida. Unidad de vida es. ¿Cómo? Eh, es justo lo, casi lo contrario de lo que dicen los protestantes, o por lo menos algunos de protestantes, que es, oye, uno tiene una vida pública, otro tiene una vida privada, tú en la vida privada haces lo que quieras, la vida pública tampoco. Eh, tú puedes ser un fantástico cristiano de puertas para adentro, pero de puertas para afuera puedes ser un, comportarte como un pagado. Y lo que decía San José María, que es lo que dice la Iglesia, es, oye, no tienes que tener unidad de vida, tú tienes que tener una coherencia en tu vida. Pública, privada, familiar. ¿Y, ¿Por qué te hago esa.? Eh, vuelvo también otra vez al, al tema de la política. O sea, José María decía que había que al entrar en la sacristía había que quitarse el sombrero, pero no la cabeza. Exacto. Y cuando. Y, y, y lo vuelvo lo digo porque, por el tema de la política. Porque ¿cómo mantiene un político? Y es una doble pregunta. Una, la segunda te la tengo que hacer prácticamente obligado. Eh, pero cómo mantiene un político una unidad de vida hoy, insisto cuando su partido normalmente no, no defiende los valores cristianos, sino incluso más bien los ataca, con ese credo del diablo que hablábamos antes. Primera pregunta. Y segundo, y una cosa personal, eh, que es, un, es una cuestión que tengo, porque tú, yo estaba fuera de España, pero tú eras ministro de, de un gobierno, que era el, gobierno del, el presidente del gobierno Rajoy. El presidente del gobierno Rajoy gana las elecciones. Eh, Diciendo que iba a cambiar la ley del aborto, iba a cambiar la ley de la memoria histórica, la ley de la. no me acuerdo cómo se llama. La, no sé, de la. De, el matrimonio, matrimonio homosexual. homosexual. y y. Eh, bueno, bonito, no, no, eh, lo has y, dicho muy bien, la, la memoria la educación, la educación claro. para la ciudadanía y no sé qué más. y luego cuando. bueno, llega, la educación la, para la ciudadanía se, eso, o se hizo la ley orgánica de calidad educativa, la LOMLOE. bueno. Pues esa, ese tipo de leyes, o sea, y, y, luego no pasa, y luego no pasa, pero tú eres, tú eres miembro de ese gobierno. Eh, recuerda, está el, en el tema de unidad de vida. Primero, ¿cómo vives eso personalmente? Y segundo, ¿cómo se ve, digamos, en forma general? Bueno, a nivel personal eh, no, se vive con una contradicción. Lo que pasa es que es verdad que eh, a veces quieres, quieres eh, creerte que claro, estábamos pasando un momento España estaba pasando un momento tremendo había sido la sucesión del segundo gobierno de Zapatero la crisis económica financiera y tal no la amenaza de entre comillas se decía en España los hombres de negro es decir que mm. la Comisión Europea va a enviar y tal aquí la intervención de la economía española de tal manera que ante todo y sobre todo pues estaba la cuestión económica no y entonces pues parecía que lo, otras cosas podían esperar, ¿no? eh, Bueno, y te lo acabas creyendo. Debo decir, debo decir que yo entono mi mía culpa. ¿eh? Y que no, y no, no oculto que a mí eso me, me hizo... me provocó serias, serias dudas, que incluso consulté con algunas personas de confianza, ¿no? En relación a a lo que tenía que hacer en esas circunstancias ¿eh? Eh, pero sí que es verdad que en todo caso el Partido Popular llegamos, yo fui candidato y candidato lista por Barcelona ¿no? en las elecciones del, del 11 del 20 de noviembre de, mil, de, de 2011 con mayoría absoluta ¿eh? y bueno y cuando acabó esa legislatura pues eh, Cinco años después, fueron en 2015, se repitieron en 2016, luego la moción de censura y vino Sánchez, que se bajó notablemente de los 186 a 123 primero y 137 después. ¿no? Estamos eh, hablando de diputados, sí. De diputados, sí. Eh, quiere decir que eso se pagó electoralmente. Pero vamos, por no hacer un análisis político. Pero quiere decir que eso tuvo su coste en términos electorales también. ¿eh? ¿Por qué no se hizo, Jorge? No, ¿por qué? Bueno, yo, 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 eh, hombre, lo que a mí, lo que a mí se me argumentó y demás era que, que había que centrarse en esos momentos, la acción económica. Espera que, que los años en España fueron muy duros, ¿eh? mm. fueron muy duros porque además hubo que aplicar una política de, de austeridad y de restricciones muy serias y de eso yo. Eh, doy fe porque lo viví en el Consejo de Ministros y en, fin, y en las normas que se dictaron eh, huelgas y todo, porque en fin, lógicamente, pues era, era un momento, fue un momento muy duro. ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues eh, no, hoy, hoy tengo mi opinión sobre lo que pudo suceder. En aquel momento era, oye, mmm, vamos a centrarnos, estos bastantes problemas tenemos con esto, vamos a tal y, y, y después el eh, otro, ¿no? Y ya era tarde. Es verdad que se dice, y es muy justo, que después de la guerra todos somos generales. Entonces, a mí me provoca un poco de, ¿sabes? de, de circunspección cuando una persona juzga a todo lo pasado lo que en aquel momento estaba. Y yo, y yo no estaba, no estaba entre tus zapatos ni... No, no, ni no, sí, tienes razón, yo te entiendo, tienes razón, ¿eh? tienes razón. De verdad, el momento era muy difícil. Ahora me dices, ¿eso hacía imposible que se hubiera... Bueno, de hecho, era el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón presentó un proyecto de ley que fue presentado en el Congreso, ¿eh? y, se, y ya hubo debates en el Congreso, en donde, pues, en fin, iba radicalmente en contra del aborto, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Y bueno, hubo contestación interna, en, no en el grupo parlamentario, en el Congreso no hubo ningún voto en contra. ¿eh? Pero en contestación en el partido, dice. Sí, sí. Y entonces, pues me acuerdo perfectamente, en diciembre... En diciembre del año siguiente, un año después, pues eh, el presidente del gobierno, que era Mariano Rajoy, eh, haciendo uso de la facultad que la ley le, le otorgaba, acordó retirar el proyecto de ley de la cámara que se estaba debatiendo. Sí. Eh, se estaba debatiendo y con el grupo parlamentario votando unánimemente a favor del proyecto de ley. Esa es la realidad. Bueno, hubieron dos votos de dos diputadas que se opusieron y a las que yo en la legislatura anterior, presente por oponerse también a lo que entonces presentaba el Partido Popular desde la oposición, eh, pues se opusieron también y me acuerdo que me tocó a mí sancionarlas. ¿eh? Por haber Pero eso, estaba en el, eso estaba en el, en el programa del Partido Popular. Todos eh. aquellos que votaron por el señor Rajoy votaron a favor de... Cambiar esa ley bueno, y yo, yo, yo no sé si todos, pero bueno. desde luego el programa estaba exactamente. Sí. O no votaron por eso, pero en todo caso pese a eso votaron. Exacto. ¿Eh? Eso es así. Eso Entonces es así. Por, una vez más, ¿por qué no se cumplió el, el programa cuando había mayoría absoluta? En el ya digo en el caso concreto este que fue el más que es el más pues eh, sangrante. Eh, sangrante. Hubo, hubo ya digo que el proyecto de ley lo aprobamos fue aprobado en el Consejo de Ministros, yo me acuerdo muy si fuera hoy de ese Consejo de Ministros perfectamente, pasó a, al Congreso y hubo contestación interna en el partido y además con algunos declaraciones públicas y tal y cual, ¿no? Y entonces el Presidente del Gobierno optó por retirarlo de la, retirarlo de la del Congreso, ¿no? ¿Eh? Vamos a pasar a otro tema, porque ya ¿Cuál es el, uno de los consejos, uno de los objetivos de WTN es evangelizar España o reevangelizar España? ¿Qué consejo nos darías a nosotros o a todos aquellos que estamos en la labor de traer otra vez la luz del Evangelio a nuestro país? Bueno, yo creo que al final el mejor, el fray ejemplo es lo mejor, es decir, eso es evidente, ¿no? es decir, el, el testimonio. Si no hablamos que porque estamos en esta. Vivimos en plena en inmersión de la revolución tecnológica, ¿no? Es decir, hemos tenido una revolución industrial, bueno, ahora vivimos, evidentemente, claramente en una revolución digital, ¿no? Una revolución digital. ¿no? Hay que también saber utilizar, evidentemente, los instrumentos que la técnica nos aporta hoy para llegar a gente que hoy, que el, el todos estamos, desde luego yo no soy una excepción, lo reconozco, con el móvil y que si el iPad y que si tal y que es si igual. Pues también esos instrumentos utilizarlos para aportar luz desde el testimonio, desde el ejemplo. ¿no? El testimonio, fray ejemplo, es lo mejor. se eh, Puedes hablar mucho y se puede hablar muy bien, pero al final el mejor testimonio es el ejemplo. Si el ejemplo personal, el ejemplo de vida, va acompañado de una buena defensa dialéctica y argumental, hombre, debo decirte que esta obra que tú acabas de publicar, ¿no? bueno, has publicado hace unos meses, pero que está siendo un gran éxito, de nuevas, nuevas eh, pruebas científicas de eh, la existencia de Dios, creo que es, eh, permíteme que te diga, José Carlos, que eso te lo ha inspirado sin duda el Espíritu Santo, ¿eh? porque yo que como gente soy de ciencias, ¿no? eh, y reconozco okay, que pues gracias a Dios, Dios, el Señor me concedió el don de la fe, ¿no? y, en fin, eh, pero para argumentar en este mundo, que lo, el ateísmo es a científico para entendernos, simplificando mucho, y que, oiga, eso de que la ciencia contradice a Dios, que es incompatible ser una persona pues, racional, racionalista, eh, la ciencia, la ciencia, la ciencia, ¿no? Los revolucionarios franceses ya, eh, en fin, eh, endiosaron a la diosa la razón. razón, ¿verdad? ¿No? En Notre Dame de París, ¿no? La ciencia, la ciencia oiga, mire usted. Yo lo he aprendido eso de tu libro, ¿eh? te lo digo sinceramente, y te doy las gracias, ¿eh? como uno más de los miles y miles y miles de personas que sin duda estoy seguro que se aproximarán a Dios leyendo tu libro ¿no? y oyendo hablar de él y tal. Los cien últimos años, premios Nobel de ciencias químicas, de ciencias físicas, de ciencias matemáticas, oiga... Es una ínfima minoría los que se declaran ateos. Sin embargo, es la inmensa mayoría, más del 90%, 93, 97%, que se declaran teístas. Es decir, la ciencia obliga a creer en un ser superior. Y el Big Bang ha sido, eh, digamos, el punto de partida de esa, de esa realidad científica. Es decir, el universo ha tenido un punto de, un punto de comienzo. El Big Bang. Oiga, y si ha tenido un principio, ha tenido que haber un principiador, porque de la nada no surge la nada. Y, si, y, y, y entonces, pues mire usted, ¿eh? el, universo, el universo tiene un punto de comienzo, que es el Big Bang. ¿eh? Y además, el cálculo de probabilidades dice que las probabilidades de que siendo una evolución del universo fruto del azar, etcétera, etcétera, las probabilidades de que en esas condiciones, fruto del azar, el hombre pudiera vivir en ese universo creado y concretamente pues, en el planeta Tierra, oiga, esa probabilidad es 10 a la menos. ¿Cuánto? 10, una entre 10 elevado a 10 elevado a 123. O sea, cero. 0.0002. Por tanto, oiga, si la ciencia te acredita que hubo un comienzo y que ese comienzo necesariamente ha tenido necesidad de un ser superior, que además no lo ha creado y lo ha dejado a la, a la, al azar, ¿no? Sino que lo ha creado pensando en que fuera habitable para el ser humano, creado a su imagen y su semejanza, ¿no? eh, eh, y redimido nada menos que con la sangre de, de, de su hijo encarnado, la segunda persona, la Santísima Trinidad, ¿no? que nos ha creado por amor y para el amor. ¿Cómo, cómo vas a pensar que esa probabilidad que no es, existe, que no existe, y ¿no? que, no que eso haya sido fruto del azar, que el hombre pueda vivir como vivimos aquí en el planeta Tierra, que es un... Una, la cabeza de un alfiler en un océano de... Oye, la ciencia exige, si sí, me bien, permite hablar sí. así, la, la existencia de Dios. Este es un argumento para este hombre de este tiempo. Para este hombre de este tiempo. Y yo por eso digo que... que en fin, perdóname porque en fin, he visto que tú pues eres un profeta de eso, ¿no? Además eres el autor de la obra, por tanto, pero decirte que, te, que yo te, me, que te, te lo agradezco. Y hago mío el argumento. Yo ya he empezado, por mi parte, de decir oye, mister, eh, oye mira, eh, eh, ser, ser ateo es de, a científico. De, 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 de científico no tiene mucho. ¿eh? Uh -huh. Perdona, es a científico o anticientífico. Eh? Porque la ciencia exige la existencia de un ser creador. Y un ser, además, creador ¿eh? y, que, y que no deja las cosas al azar, sino que gobierna el mundo con su providencia. ¿Eh? Respetando pues, nuestra libertad. Pues muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias, Jorge. Vamos a dejarlo aquí. Hay dos cosas que le tengo que recordar. Una es, recuerden, EWTN solo se sostiene con donativos. Necesitamos su ayuda. Si ustedes quieren que tengamos más programas como estos, si quieren que llevemos la alegría y el orgullo de ser católico a todos los hogares de nuestro país, por favor, ayúdennos. Y segundo, quiero recordar las últimas palabras, o una de las palabras que nos ha dicho Jorge. Para defender España, lo que necesitamos, para defender España, ¿cómo venceremos al demonio? Con humildad, con oración, con sufrimiento y con devoción a nuestra madre. Palabras de Benedicto, no son Palabras de Benedicto XVI. Y con esto les dejo hasta el próximo capítulo y que Dios les bendiga.